En la religión andina, los animales ocupan un lugar relevante, apareciendo en los templos, pumas y jaguares, cóndores y serpientes, peces y aves. Y en la vida cotidiana intervienen en nuestras acciones comunes y corrientes, zorros y colibríes carachupas y libélulas, loros y venados, y en historias en donde actúan llenas de gracia, suspenso y amor. Son ellos quienes nos unen a los dioses, aparecen en nuestros sueños y también en nuestras utopías. Los incas veneraban a los animales porque eran parte de la naturaleza, y los consideraban sagrados. Así, la nuestra resulta ser una cultura que, más que ninguna otra, cultivó el respeto a la naturaleza y su relación con lo trascendente. Respeto y trascendencia en historias llenas de encanto y prodigio, en donde aprendemos a defenderlos en primer lugar de nosotros mismos y de todo aquello que es equívoco en relación con una moral de frente y de cara sincera a la vida, una cultura que utiliza todos los lenguajes y las formas de acercarnos a ellos, pero sobre todo el arte como vínculo mágico. Y la religión como vínculo sagrado. Y tenemos este espacio denominado como tú, a cargo de Jacqueline Barriganava, quien es escritora, quien es poeta, quien es investigadora y promotora cultural del hermano país de Bolivia, a quien cedemos la palabra para la conducción del programa como tú, dedicado al mundo animal. Adelante, Jacqueline. Buenas noches, Danilo. Muchísimas gracias por la presentación. Eh, y bueno, como siempre, para mí es un honor compartir con ustedes y obviamente dar a conocer los beneficios de diferentes uh, animales que están dentro de, nuestra, de nuestro hábitat, están dentro de nuestro mundo. Y bueno, en esta oportunidad he escogido el guanaco tengo muy buena relación con el alcalde de calipoy el doctor Sánchez y él me enviaba eh, bastantes fotografías referente a estos animalitos no entonces bueno pues me ha llamado la atención en, en averiguar más de ellos entonces este ahora les voy a compartir lo que he podido eh, Bueno pues indagar sobre este animalito de los Andes Se ve la presentación, ¿verdad? Hugo, se, ¿se ve, ve bien, se, se ve bien. Ya. Está bien. Perfecto. Bueno, eh, como dije, voy a exponer los beneficios del guanaco para el ser humano y como siempre lo divido en acápites eh, eh, para conocer sus características, tipos de guanaco, los beneficios para el ser humano, su cultura, los casos interesantes y cómo apoyar a estos animales. Bueno, entre sus características, entre sus eh, características principales es de que su nombre científico es Lama Guanicoe, es un mamífero arti, artiodáctilo de la familia Camelidae, eh, propio de América del Sur. Es un animal salvaje. Esto me ha llamado la atención en un artículo que he leído que eh, en una población del Perú habían eh, domesticado a sus crías. Días. Pero les comento de que sus críitas al crecer, se fueron, ¿no? Y, y, y divagaban, bueno, pues en especial el macho solo, ¿no? Entonces han llegado a la conclusión en Argentina viendo esta experiencia en el Perú de que es eh, bastante complejo dominar o domar a este animal porque le gusta mucho eh, su libertad pese a que de cría en esta experiencia ha vivido con seres humanos. Bueno, sus huesos son finos, con una altura hasta de 1,90, mide 1,90 metros y puede pesar hasta 140 kilos. Eh, los guanacos jóvenes se llaman chulengos, eh, su pelaje es doble y grueso y, y es el doble de las vicuñas. Eh, su diámetro de la fibra es de 18 micrómetros, es grueso, no, por lo cual su pelo eh, eh, es hueco, rojizo y de buena calidad. Por eso es muy cotizado en el extranjero, porque de la vicuña eh, resulta pesado, pero en el caso del guanaco había sido liviano su pelo, no, entonces es bastante cotizado, sobre todo en Europa. Sus pies eh, tienen dos dedos y son acolchados y viven aproximadamente entre 20 a 25 años. Tiene ojos bastante grandes, como la llama, obviamente, que, es, par que es, eh, es, es parte de la familia de este animal. Sus pestañas son gruesas, sus orejas son grandes y puntiagudas, vive en rebaños, con, eh, o sea, aparece ahí unos dos, tres machos con varias hembras. ¿No? Eh, en otros países como en Chile estos agrupamientos de los guanacos se llaman tropillas no y también se ha visto macho, machos solitarios no que caminan eh, prácticamente solos porque son expulsados por el macho dominante y bueno ahí ya hay aspectos bueno pues naturales de la especie no corren hasta 64 kilómetros por hora que para su tamaño y para su peso es bastante elevado es por eso que hay muchas expresiones no que dicen corres como guanaco dicen no porque obviamente es veloz se alimenta de hierbas musgos y tubérculos su gestación en la hembra dura 11 meses y solamente tiene una cría su sistema de apareamiento es poligínico, eh, es decir, que las hembras cruzan solamente con los machos o con el macho que está en el grupo dan a luz cada dos años a un chulengo durante los meses específicamente de verano. Eh, pero aquí surge un problema ¿no? eh, en su especie, que solamente el 30% de los chulencos nacidos eh, en, eh, eh, sobreviven hasta la edad adulta. no porque, obviamente, el exterminio del hombre entre otros animales es bastante bueno, pues es bastante rápido en este, en este animal. Viven en, eh, viven en argentina, en bolivia, en perú, en paraguay y en chile y en Chile. Perdón. Eh, tienen una excelente visión. son diurnos. empiezan su actividad de caminar y comer a las seis de la mañana, aproximadamente, según estudios que han hecho en el chaco boliviano. se adaptan a diversos hábitats, incluyendo desiertos, sabanas, pastizales, matorrales y bosques. considerado el más grande de los caméridos silvestres en sudamérica, eh, su labio presenta una hendidura central y es, eh, y es móvil. eso también le permite escupir. no es como un dedo que le permite, bueno, pues expulsar con velocidad eh, cierta eh, bueno, pues... Eh, eh. Comidas, saliva que el animal eh, practica para, para defenderse de sus depredadores. No existe diferencia morfométrica entre machos y hembras, son más activos en las horas menos calientes del día y sus dientes cortan. Esto es una, es una virtud, se podría decir, del animalito para la ecología, porque sus dientes cortan el pasto u otras hierbas duras, ¿no? En vez de arrancarlo de raíz, como hace la oveja, por ejemplo, lo que permite que las plantas rebroten. ¿Cuáles son los beneficios para el ser humano? Bueno, en la economía, no en el área textil, la exportación de fibra del guanaco es cotizada por su impermeabilidad y suavidad y también porque es liviano. Y la fibra se llegó a cotizar aproximadamente en la Argentina, 180 dólares por kilo, imagínense. Además, su carne es su consumo de carne es un alimento bastante cotizado porque tiene pocos niveles de colesterol y es fuente de grandes cantidades de proteínas superando a la carne vacuna y carece de carnes saturadas como en el caso del, del cerdo, ¿no? Eh, además, frena el avance de la, de la desertificación y especialmente eso se ha visto en la Patagonia porque ustedes saben que es el clima sumamente más frío. ¿no? Eh, su, o sea, su preservación de los pastizales y los ecosistemas es mucho más eficiente que de las ovejas porque las ovejas devoran absolutamente todo mientras el, el guanaco es selectivo. Asimismo, el uh, guanaco mantiene un pastoreo alto y al tener almohadillas en los dedos impacta menos en el suelo. Por lo tanto, preserva mejor los pastizales que las ovejas y sus pezuñas que son mucho más, más, uh, más pesadas, se podría decir. Y como dije anteriormente, su mordedura hace que rebrote las hierbas. Entonces, todo esto ayuda a la, al ecosistema, se podría decir, para que, que, que exista mayor diversificación también en, los, en, la, en las plantas, en las, en las hierbas. ¿No? Y aquí quiero poner énfasis en la oveja. La oveja, ustedes saben que ha llegado desde Europa, ¿no? Y no es parte de la naturaleza, se podría decir, andina la oveja. Entonces, la oveja es bien perjudicial en la cuestión eh, de esto de mantener los pastizales, de mantener, eh, eh, de no lastimar el piso y también la mordedura de la oveja, ¿no? Que es bastante eh, distinta a la del guanaco. Entonces, eh, resultaría la oveja más depredadora, se podría decir que el porque la oveja no pertenece aquí, ¿no? Entonces, es por eso que no es bueno llevar animales a uno y a otro lugar, porque cada animal, bueno, pues tiene su lugar, ¿no? Y en su lugar, obviamente, va a ser útil. Cuando ya se lo lleva a otros lugares donde no es adecuado, bueno, pues, más bien resulta ser a veces un perjuicio. Asimismo, tiene, tiene otro, otro elemento importante dentro de la ecología, que son eficientes a la hora de alimentarse, como dije anteriormente, que son selectivos, pero además ellos digieren el pastos secos. ¿no? Entonces, estos pastos secos reciclan el nitrógeno, por ello consumen menos alimentos ¿no? y es fundamental para la sequía. Esa biomasa acumulada de vegetal muerto y seco, que son hojas caídas, tallos secos, restos de plantas, ya come el guanaco y evita estos incendios forestales, porque esto, esta, esta biomasa muerta y seca más bien resulta ser pues eh, bastante eh, beneficioso para las, para, para las quemas, para los incendios. Pero, como come este animal estos, estos elementos, entonces evita incendios forestales y acelera la descomposición natural de esa biomasa seca. Asimismo, otro elemento fundamental que he leído en varios, en varios escritos es que es dispersor de semillas a través de su sistema digestivo y los, y los deposita en diferentes lugares a través de sus excrementos. Contribuye al proceso de regeneración de la vegetación y a la diversificación de las especies de la zona también. Y obviamente es alimento para muchas otras especies más grandes, como es el caso de los pumas, de los zorros, inclusive de los cóndores. En el turismo también es otro beneficio porque los guanacos son una atracción en el ecoturismo, en, el en las regiones que habitan, atrae turistas y a su vez origina obviamente ingresos económicos en las comunidades locales. Además, eh, su presencia del, del guanaco puede servir como una herramienta para educar, para concientizar a las personas, la importancia de la conservación, no solo de este animal, sino también del ecosistema y de la biodiversidad donde él vive también es útil para la investigación científica según la biotecnología el análisis de los genes de los guanacos por ejemplo puede ayudar a comprender enfermedades humanas y desarrollar tratamientos médicos además lo, los estudios sobre la adaptación de los guanacos a entornos extremos puede inspirar innovaciones en la tecnología biomédica ¿no? eh, aquí yo resalto tratamientos médicos hay un artículo que he leído eh, de un médico argentino donde él dice eh, que estos animales beben agua salada. Entonces ellos producen sustancias químicas y obviamente el funcionamiento de sus riñones es distinto. Entonces al estudiar eso, cosa que deberíamos hacerlo, beneficiaría tal vez a personas que están mal de los riñones o tal vez se produciría de manera artificial esos químicos que ayudarían al ser humano a eliminar eh, la parte salina de su cuerpo, por ejemplo. ¿No? Otro punto importante dentro de la investigación científica son indicadores de, de paleoclimáticos, eh, que se ha visto eso en los fósiles que se han encontrado. Estos animales sirven y son prueba del pasado para reconstruir las condiciones climáticas, o sea que a partir de estos animales nos puede permitir saber el cambio climático, el impacto que ha tenido para entonces, años atrás, en el ser humano, los ecosistemas e identificar ciclos naturales del clima. Y también, obviamente, tiene un aporte en el valor cultural, porque muchas culturas indígenas, Aymara, Quechua eh, eh, y las, las, eh, las, eh, las chilenas, etcétera, bueno, pues eh, conservan dentro de su mitología estas tradiciones eh, y cuentos y, eh, y fábulas, etcétera, que se ha creado a partir de este animal. Bueno, hay dos tipos de guanacos, el guanaco lama guanicoe, guanicoe, que es de Perú y Chile, y el lama guanicoe caxilensis, que es el guanaco sureño de Argentina, Paraguay, inclusive se ha visto en la parte del Chaco boliviano. Si ustedes pueden ver, no es mucha la diferencia, simplemente tal vez el sureño es un poco más largo su cuello, es un poco más más eh, erguido, se podría decir, y la parte de su, de su lomo, se podría decir, del, del guanaco peruano, es un poco más robusto. ¿no? Entonces, solamente, bueno, que son, bueno, eh, eh, te, tendrías que verlos a detalle para ver esa diferencia, ¿no? Porque si los ves a simple vista, son prácticamente iguales. ¿Cuáles son las curiosidades de este animal? Bueno, como dije anteriormente, beben agua salada sin ningún problema, ¿no? Así que su filtración renal es prácticamente para estudio en beneficio del ser humano. El macho, si detecta peligro, advierte al grupo mediante un balido, o sea, es un sonido agudo cuando está en peligro, pero también este sonido lo puede hacer melodioso cuando está tranquilo. Hay muchos, inclusive, que dicen que el guanaco canta, ¿no? Pero, pero no, no es que canta, sino es una forma de comunicarse con su grupo. Es un buen nadador, atraviesa arroyos de montañas, forman un escudo protegiendo a sus crías, que esto se ha visto un comportamiento reciente. El 2018 en Chile, han, los investigadores de, de, de una universidad han visto su comportamiento del animal y han visto este, este comportamiento que nunca habían, habían advertido, ¿no? de que eh, se ponían alrededor de las crías y obviamente los defendían de sus depredadores naturales, que sobre todo es el puma y el zorro. Tiene habilidad para escupir salivas y hierbas y su aparato digestivo absorbe con mayor cantidad los nutrientes y las plantas. Eh, no tiene que beber agua muchas veces, lo toma de manera esporádica porque recibe suficiente agua de los alimentos. Asimismo, tiene varias maneras de comunicación. Aparte de ese válido, usa posiciones, su postura, una comunicación no verbal, se podría decir, sus orejas, su cuerpo y la cola. También usa la voz, sonidos que van de trinos agudos y chillidos. Y bueno, tiene muchas formas de comunicarse con su grupo. Su estiércol es otro método de comunicación y el estiércol marca territorio y es útil para la ecología y es sobre todo para vos. Eh, asimismo, su capacidad de expulsar y vomitar, eh, esto también se ha visto un nuevo comportamiento, eh, ¿no? Según lo, lo que he leído, ¿no? Eh, eh, bota, vomita y se ha visto esto, que mayormente se ve en las vacas, en otro tipo de rumiantes, pero eh, sor sorprendentemente han visto de que en algunos guanacos, eh, estos últimos años, vomitan una sustancia acusa y espumosa de su boca cuando se sienten amenazados, o sea, que no solamente escupen, sino ya vomitan eh, este comportamiento es conocido como regurgitación de rumen y es una forma de defensa. Esta espuma puede ser expulsada con fuerza al depredador, a su, a su cuerpo o a su cara, creando una distracción y permite huir al guanaco. Este comportamiento es único y sorprendente y muestra adaptaciones ingeniosas que han desarrollado los guanacos para protegerse de su hábitat en estos últimos años porque no se veía ese comportamiento en estos animales. Su origen, de la, eh, su origen es eh, de América del Norte durante el periodo Pliocenio, aproximadamente 40-50 mil millones de años. Hace 3 millones de años, eh, la tribu Camilini migra hacia Asia por el estrecho de Bering y los Lamini hacia América del Sur, o sea, la llama. Eh, esto, estos fósiles que han encontrado, eh, se encuentran en el museo Punta Hermego de Argentina y eh, se dice de que este animal eh, era gigante era un guanaco gigante que medía dos metros y medio de altura como se ve en la foto y podría haber pesado una tonelada y más o menos es de unos mil años, imagínense. O sea que los guanacos habitaban la región andina Patagonia. Y hace ocho mil años vivían con las vicuñas y entre otros animales, pero fueron extintos, eh, dice una teoría, ¿no? Por la caza, es decir, por el hombre asimismo se ha encontrado en la cueva de los de las manos eh, que es en la provincia de santa cruz argentina una escena de casa de guanacos no son manifestaciones artísticas de la transición más o menos en los periodos pleistoceno al holoceno Asimismo, un dato curioso es de que hay varias reservas de parques que mantienen la conservación de este animalito. No, más o menos son decenas. Los más importantes es el Parque Nacional Torres de Paine de Chile, el Parque Nacional de Glaciales de Argentina, la Reserva Nacional Salinas de Aguada Blanca de Perú, y la Reserva Nacional de Calipuy de Perú. Son las más importantes. En Bolivia tenemos la Reserva Nacional Eduardo Avaroa, pero sin embargo, eh, sabemos que cada día cazan de manera indiscriminada y bueno más bien están desapareciendo que conservarlos no y bueno eh, eh, la mayoría de estas reservas obviamente se encuentran en las regiones de, de, de argentina sobre todo Bueno, en el, en el caso, en la, el aporte del guanaco y la cultura, hay muchos libros sobresalientes. Por ejemplo, hay uno de ellos, que es el Guanaco de Elizabeth Colbert. Es una bióloga que habla del comportamiento y la conservación de los guanacos en su, en su hábitat. También hay otro libro de Fernando Cervantes, que se llama Guanacos, donde profundiza la relación entre guanacos y las comunidades humanas en América del Sur. Hay otro libro de Clermont Orr Andes, de Luis Martínez Sainz, que es una colección de fotografías de guanacos. Y hay otro libro que se llama Oro de los Andes, las llamas alpacas, vicuñas y guanacos, de Flores Ochoa Jorge, que son los más libros eh, cotizados y todos son latinoamericanos los autores. ¿no? Las pinturas también de Edgar Álvarez Chávez y de la coleccionista Liz también eh, se encuentran en el Internet y son las más cotizadas, las más, las más vendidas, aproximadamente arriba de 100 dólares. Eh, también en la poesía, eh, bueno, pues hay, hay poetas muy sobresalientes que mencionan al guanaco, como es en el caso de pablo neruda, un poema en que el autor evoca la belleza y la serenidad de estos animales. también el canto del guanaco de gabriela mistral, una composición poética que obviamente eh, celebra la resistencia de la fortaleza de estos animales en lugares áridos. y también tenemos un cuento, eh, o, o, o perdón un poema de óscar alfaro, que es un escritor Boliviano, bastante cotizado del, de, la, de, la, de la época moderna. Así también hay cuentos. El cuento valiente de Horacio Quiroga también narra las aventuras de un guanaco joven que debe enfrentar diversos desafíos en la búsqueda de su libertad. Y también hay otra leyenda del guanaco blanco, cuyo autor es anónimo, donde relata de manera, bueno, pues histórica del guanaco blanco, considerándolo mágico y protector en las comodidades andinas. Asimismo, en la, en la gastronomía, en Tierra de Fuego, se alimentan de este animal, sobre todo en esta región, Tierra de Fuego de Chile, en Santa Cruz de Argentina, y es muy cotizado. No se alimentan, bueno, en Bolivia, no sé si comerán guanacos, sinceramente mm, desconozco, sé que no, ya, y también sé que en Perú, que tal vez en algunas comunidades, pero sobre todo en Tierra de Fuego y Santa Cruz, sí se las consume y está permitido legalmente. Eh, bueno, pues por sus propiedades, además nutricionales, porque tiene muchas vitaminas del grupo B que ayuda al cerebro, al corazón, a las articulaciones y en la salud en general. Y bueno, ¿cómo ayudar a este animal? Eh, en, en el siglo XIX había una población de 7 millones de guanacos. Ahora, en todo el mundo, hay 600 individuos nada más, o sea que se han desaparecido más muchísimo más del, 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 del 90%. La reducción poblacional, sobre todo, se debe a la alteración del hábitat, las competencias por introducción de ganado ovino, la caza indiscriminada, legal e ilegal, y la carencia de planes de protección serios. Porque si bien hay en leyes, en Bolivia, por ejemplo, tenemos un montón de leyes, pero no se cumple. Entonces, de nada sirve leyes, ¿no? Si no se va a cumplir, entonces, si hay leyes y leyes, pero que no se cumple, entonces no hay nada, ¿no? Entonces, eh, se lo toma de una manera simplemente por cumplir, para que el gobierno diga, estamos haciendo, pero sin embargo no están haciendo nada, ¿no? Y eso pasa en muchos lugares de Latinoamérica, lastimosamente, ¿no? Entonces, hay carencia de estos planes de protección serios y una alternativa que tenemos, o por lo menos yo lo hago, es levantar mi voz, ¿no? Y denunciar como estoy en el grupo de Cosma que es la Confederación de Protección de la Madre Tierra siempre estamos defendiendo a estos animales y no solamente al guanaco sino a las vicuñas que las cazan esas que están en una reserva entran la entra a la minería bueno y un montón de, de de acciones negativas obviamente que tenemos no no hay que quedarse callado eso no está bien porque hay muchas personas que por evitar problemas o porque no se quieren meter en líos entonces se callan entonces estamos siendo cómplices y lastimosamente es la mayor la mayoría de escritores, la mayoría de intelectuales, la mayoría de académicos que prefieren estar con la boca cerrada que levantar su voz. No hay que reclamar, hay que hablar, por lo menos, bueno, pues en una reunión eh, uh, o poner en el Internet o asociarse a estos grupos de activistas. Hay que hacer algo porque quedarnos callados realmente es una vergüenza. Siendo académicos, siendo personas inteligentes, levantar una voz es, es importante. Bueno. Y bueno, como siempre, invito a los poetas de, de, de Capulí Vallejo y su tierra para que me envíen una, un poema dedicado al guanaco, porque ustedes saben que posteriormente voy a hacer un libro referente a todas las exposiciones y diferentes animales que estoy dando a conocer en, este, en esta hora. Bueno, muchísimas gracias y me voy a despedir con un tema bastante bonito que es de, de los carcas. El sueño de los Andes, bueno, obviamente porque representa el Guanaco, los Andes. ¿sí? Ahí van a ver algunas imágenes de mi ciudad, espero les guste. Bueno, muchísimas gracias, eh, Danilo, y bueno, será hasta hasta fin de mes que esté presentando otro otro animal. Gracias.